Mi nombre es María Amparo Abad y estoy grabando este video tutorial para emprendedores VIP. Vamos a ver cómo entrar correctamente a la sala de conferencias. En primer lugar, aquí nos pide nuestro nombre de usuario. No quiere decir el nombre de usuario de emprendedores VIP, sino el nombre con el cual vamos a entrar a la sala. Entonces, aquí pondremos nuestro nombre y apellido. En este caso, yo voy a poner el mío. Otra cosa importante es que hay veces que cuando llegamos aquí a esta ventana, en esta banderita, en vez de estar en español, este recuadrito todo en español, está en inglés. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Le damos aquí a esta banderita, se nos van a desplegar una serie de idiomas, de banderas, y lo único que tendríamos que hacer sería clicarle a la banderita española y automáticamente tendríamos nuestra ventana en español y cuando entremos a la sala también la tendremos en español. Ahora le vamos a dar al botón ingresar. Bien, ya estamos dentro de la sala. Ahora vamos a ver que aquí donde está mi nombre no tengo el micrófono ni tengo la cámara. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ni estaría escuchando la conferencia ni estaría viendo al orador. ¿Y eso por qué pasa? Pues muy sencillo, hay veces que cuando abrimos la sala o hemos limpiado las cookies o nos hemos cambiado de navegador y en donde tenemos el micrófono nos sale una dirección prohibida. Entonces le daríamos aquí y ya podríamos estar viendo al orador y podríamos estar escuchándole. Hay veces que decimos, uy, se le oye muy flojito. Bueno, eso también tiene arreglo. De aquí, de este botón, le vamos a poder dar más volumen o menos volumen. Y ahí tendríamos la opción de que a lo mejor nosotros pues tenemos bajito nuestro volumen. Aquí le podríamos dar más volumen. Otra opción también, que hay veces que por algún motivo pues no tenemos bien configurado el audio. También nos podríamos ir aquí a donde pone configuración. Y entonces nos saldría esta ventanita que es para que le demos permiso al Adobe Flash para permitir o denegar nuestra cámara y nuestro audio. Nosotros le damos a permitir y así nos vamos a evitar problemas. Entonces, aquí tendríamos que... Bueno, ahora se me oye doble, pero lo podríamos configurar el audio. Aquí podríamos hacer así, podríamos bajarlo y aquí vamos a ver el dispositivo que tenemos. ¿Ok? Vale, hasta aquí ya lo que os quería explicar. Ahora voy a pausar la conferencia, voy a pausar el videotutorial y me voy a ir a mi sala para daros una serie de recomendaciones. Me esperáis un segundito, ahora mismo estoy con vosotros otra vez. Bien, sigamos con el video tutorial. Si veis en esta aquí, ahora mismo hay una diapositiva, pero también podía ser que estuviera compartiendo Ángel el escritorio. ¿Qué podemos hacer para verlo nosotros más grande si en un momento dado lo vemos muy pequeño? Bueno, por una parte podríamos irnos aquí a donde pone participantes. En este botoncito le damos aquí y se nos quita la lista de participantes y como veis ya se ve más grande. Aún así, si lo queremos ver más grande, nos iríamos aquí. Si veis, hay un signo de más y un signo de menos. Vale, le daríamos al signo de más y como veis se nos acerca. ¿Más grande lo queremos todavía? Bueno, lo podemos poner a pantalla completa. Nos vamos aquí, quitamos esto y lo veríamos a pantalla completa. Eso sí, nos íbamos a quedar sin el chat de texto. Pero bueno, cuando termine la conferencia, entonces podemos volvernos a ver el chat de texto. O si Ángel hace alguna pregunta, bueno, pues simplemente nos vendríamos aquí y le contestaríamos. Esas son
formas de poder ver nosotros bastante más grande lo que Ángel en este momento nos está transmitiendo. Eso lo mismo sirve para las diapositivas como para cuando se está compartiendo el escritorio. Entonces, como veis, eso lo podemos hacer nosotros y así lo veríamos mucho más grande y nos sería más fácil de entender lo que él nos explica. Bueno, ahora yo os voy a explicar, digamos, una serie de reglas que realmente son bastante importantes. ¿Por qué decimos que al entrar a la sala es importante? Porque es importante que pongamos nuestro nombre y apellido al entrar a la sala. Bien, pues es importante porque cuando las personas entran a la sala y buscan a la persona que les invitó, lógicamente buscan un nombre. Ellos no saben si nosotros nos llamamos afiliado VIP 340 o si nos llamamos La Gran Cosecha o si nos llamamos Antalles, etcétera, etcétera. Entonces, también es muy importante que no usemos ni correos electrónicos ni nombres del negocio que promovemos. ¿Por qué? Bueno, pues ahora vamos a ver el por qué. Bueno, primero que todo, vamos a decir, os voy a explicar otra cosa. Si en un momento dado no entraste correctamente a la sala, es muy fácil. Simplemente tenemos que salir y una vez que salimos de la sala, nos vamos a encontrar, o simplemente refrescamos la ventana, nos vamos a encontrar con otra vez con este mismo cuadradito. Bien, entonces, como nos va a aparecer otra vez la pregunta de nuestro nombre para ingresar, bueno, pues ahí, si habíamos puesto otra cosa que no es correcta, nos vamos a poder loguear con nuestro nombre y apellido. Ahora sí que os voy a explicar por qué también es importante el que no pongamos ni correos ni enlaces de otra cosa. ¿Por qué? Para no hacer promoción personal. ¿Por qué? Bien, muy sencillo. A partir de ahora, todos los martes, se va a dar la conferencia también en esta sala en vez de darla por Hangout. Por lo tanto, vamos a poder invitar a las personas aquí a la sala. Cuando lleguen a la sala, esas personas ya vienen invitados por alguno de nosotros. Entonces, por respeto hacia los demás distribuidores, pues evitemos todo tipo de promoción personal en el chat, como enlaces a sitios personales, correos electrónicos, números de teléfono y de Skype, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante para que todos podamos tener confianza en que vamos a poder invitar a las personas a la sala sin temor a que otra persona se lo pueda llevar. Y también algo muy importante es que aprovechemos la velocidad de conexión que tengamos, toda la velocidad que tenga nuestro ordenador. Porque hay veces que en la parte de arriba, como veis, en la parte izquierda, aquí, nos salen tres flechitas. Ahí nos está diciendo lo que tenemos de nosotros ahora mismo. En este momento yo tengo tres rayitas. ¿Por qué? Porque tengo todo apagado excepto el Camtasia, que es lo que estoy grabando. Entonces vamos a aprovechar toda la velocidad de nuestra conexión. Y si vemos menos de tres rayitas, pues vamos a apagar cualquier cosa que haya en nuestro navegador. Otros programas que nos estén robando el audio, tipo Skype, Hangout, YouTube, todo eso, si hemos estado viendo a lo mejor un vídeo de YouTube y hemos estado utilizando el audio, lógicamente YouTube coge nuestro audio. Si hemos estado utilizando el Skype y hemos estado hablando por Skype, Skype nos ha cogido el audio. Y así una serie de programas que nos cogen el audio. Entonces, forma de poder disfrutar bien de la conferencia, ya que muchos de nosotros, yo incluida, nuestra banda ancha es bastante bajita. Yo, por ejemplo, no tengo banda ancha.
tengo una conexión de teléfono normal porque estoy en un pueblo de la sierra. Entonces, por consiguiente, es importante que cuando queramos ver la conferencia, pues simplemente pongamos, cerremos todo lo que tengamos fuera de la sala. Y así vamos a poder disfrutar de una conferencia sin problemas. Bueno, y ahora os quería comentar algo también que me parece bastante importante, y es que alguno de vosotros, bueno, pues a lo mejor no está en casa, no puede entrar a la sala, porque, uy, es que no puedo entrar a ver la conferencia porque no estoy en casa, es que me he ido a tomar el fresco, a tomarme un helado, o me he ido, pues no sé, a cualquier parte, ¿no? Bueno, pues que sepáis que tanto en vuestra tablet como en vuestro teléfono podéis ver la conferencia a través de un navegador que se llama Puffin. Es decir, si os lo bajáis a la tableta o os lo bajáis a vuestro teléfono, es gratis y es un navegador lo mismo que el Mozilla, lo mismo que el Chrome, solo que es para teléfonos móviles y para tabletas y lleva Flash Player. Por consiguiente, mientras la compañía de estas salas termina de hacer una app que está haciendo justamente para que podamos ver las salas en nuestros móviles y en nuestras tabletas, podemos utilizar este navegador que funciona estupendamente y podemos ver la conferencia estemos donde estemos. Bueno, y ya con esto sí me despido. Espero que os haya servido de ayuda el tutorial y adelante, os esperamos en la cumbre.